Bien, entonces, ayer estuvimos hablando, recuérdenme, fueron dos grandes temas. Fueron potenciales o de potencia que son y igual a x a la. Vamos a poner así. Y igual a x a la n, ¿sí? Y las funciones exponenciales, que son y igual a n a la x. ¿Sí se observa la diferencia? Donde, por cierto, las medimos de alguna otra forma, esta le pusimos también como y igual a b a la x. ¿Bien? ¿Recuerdan por qué b? Dijimos que b, donde b es la base. La base es el número que está siendo elevado a la potencia variable. La potencia variable sigue el exponente, por eso llamamos exponenciales. En el caso de las funciones potenciales, la base sería x, la base es variable, la base es la variable, la potencia es constante. En las exponenciales, la base es constante. La variable es la potencia, o sea, la potencia es variable. Y le llamamos exponente. Hoy vamos a hablar y a ver y a tratar de entender algunos casos específicos de este tipo de funciones. Exponenciales, por cierto, exponenciales, donde entonces lo que varía es la potencia, la base es constante. Para esto vamos a introducir un número que fue probablemente descrito, encontrado, descubierto, planteado por un matemático alemán. Saquen sus dispositivos para comenzar a entender, los traigan, para que en el transcurso de la sesión de hoy, en algún intervalo, busquen algo sobre un matemático alemán de apellido. Bueno, si lo pronunciamos en español, diríamos Euler, pero en buen alemán es Euler. Euler. Salud. El diptongo EU en alemán se pronuncia OI. Por ejemplo, la palabra Europa en alemán se escribe Europe, pero se pronuncia Europa. No, creo que también se. Creo que también se pronuncia con A. Europa. Se escribe igual, pero se pronuncia OI. Son los diptongos alemanes. Ustedes han escuchado, o han leído, o han visto, o saben de este señor, apellido así. Matemático también, físico. ¿Cuál es el apellido? Léanlo. Einstein. Pero muchos lo pronuncian así. Einstein. Porque el diptongo EI en alemán, tenemos aquí dos, en alemán se pronuncia EI. Finalmente, lo que nos interesa es saber que hubo, recordar que hubo un matemático y apellido Euler, ¿sí? Y es bueno que lo digamos como en español Euler, porque él, a través de un
tal. Hay una muy buena película. No recuerdo cómo se llama, déjenme buscarla, está en YouTube, donde es parte de la vida, se muestra parte de la vida de hoy. Quien fue contemporáneo de otro alemán notable, más relacionado con nosotros biólogos que Euler, por disciplina de trabajo, más no por, no muy diferente por la importancia del descubrimiento de Euler en términos de biología. ¿Sí? Este no era un biólogo, pero hoy en día lo podríamos haber llamado biólogo, pero era un naturalista alemán, noble, varón, sí era hombre, también era varón, varón con beate, de baja, de apellido von Humboldt, varón Alexander von Humboldt, o Alexander von Humboldt, naturalista. Hoy, hoy en día diríamos que era geólogo, biólogo y aventurero. Fue contemporáneo de Euler. Se conocieron. Aunque Humboldt no lo recordaba. No, porque Euler era un plebeyo. Era un alemán común y corriente. ¿Sí? No lo puedo decir, un panadero o algo por el estilo. Pero en la época de Euler, en Alemania se instituyó como obligatoria la educación básica. ¿Sí? Y desde niño empezó a hacer notar su capacidad para, de manera natural, de manera biológica, poder entender el mundo desde una visión matemática. Se le hizo muy fácil entender las razones, proporciones, las relaciones aritméticas entre cosas, y eso lo llevó, después de aprovechar el sistema, el horrible sistema educativo alemán, porque de ahí surgió luego el sistema prusiano, que se usa en México, un sistema extremadamente disciplinario, del cual salió corriendo Einstein. ¿Sí? No, hay quienes dicen que se salió, quienes dicen que lo expulsaron de la secundaria en Alemania, porque él era muy indisciplinado, muy flojo, ¿sí? Le aburrían las clases, entonces de plano lo dijeron que se dedicara a otra cosa, que eso no iba a hacer, que no iba a destacar en nada, que no iba a lograr una buena educación, que iba a ser un donario. Bueno, creo que todos sabemos quién fue ese gran donario. Yo quisiera ser así. Bueno, Euler sobrevive al sistema educativo alemán y llega a ser uno de los más importantes matemáticos del siglo XIX. ¿Sí? Una de sus aportaciones, las aportaciones que al menos lleva su nombre, es el número E. Por eso digo que lo mejor pronunciamos en español, Euler, porque eso nos recuerda la letra E del número E. ¿Sí? Porque si lo pronunciamos como Euler, por eso se sigue el número O, es el número E. Euler. ¿Qué es el número E? Bueno, ¿qué sucede si hacemos una suma de números, comenzando por el 1? Y a este le sumamos una proporción de 1 respecto a 1 factorial. ¿Qué es el factorial de un número? Es el... número que se obtiene, el factorial de un número es el número que se obtiene al multiplicar ese número por el premio de una serie numérica. Una serie numérica, lo vamos a ver más adelante en detalle, es una fila de números, una lista de números. Y esta lista de números puede estar sujeta a una relación matemática, como puede ser la adición de estos números, de esta fila de números. Podemos tener varios números formados, varios unos, y los podemos sumar, tendríamos una suma de números, una serie de números. Podemos tener varios números 2 o números 3, fila, hacer una suma de ellos. O tal vez hacer una resta de ellos. O tal vez hacer una multiplicación, es decir, repetirlo varias veces, o tal vez dividirlos, es decir, hacer relaciones entre números en fila. Una fila sería una secuencia,
y una fila con relación a matemáticas sería una serie. No se apuren por esta definición, ahorita la vamos a retomar más adelante. Entonces, el 1 factorial sería igual 1 factorial, y lo representamos como un 1. Es un símbolo de validación, ¿sí? Solo que sería en notación inglesa y no en notación española, porque sería así, ¿no? Así sería 1. Admirado, 1. Un 1 muy admirado. No, es nada más con el signo de admiración de cierre. De cierre de admiración. No confundan con este. No. En español tendría que ser así. No. Entonces, ¿cuál es el factorial de 1? Pues el factorial de 1 es igual a 1. ¿Cuál sería entonces la suma de esta serie? ¿Esta sería igual a 1? 1 es 1 y 1 factorial que divida a 1 es igual a 1 entre 1, y esto es igual a 1. Entonces, ¿cuánto es la suma de esto? 2. No, no, 5. Sí, 2. 2, ok, 2. Agregándole ahora otro número a esta serie. 1 entre 2 factorial. ¿Cuánto es 2 factorial? Si 1 factorial es el 1, 2 factorial sería 2 factorial es igual a 1 más 2. No, 1 más 2, 1 por 2. 1 por 2, digo que es el producto. O sea, 1 por 1 sería igual a 1. No, por el mismo. No hay otro número. En este caso tenemos un número anterior. El número anterior al 2 es el 1. Entonces, 2 factorial, ¿cuánto es igual? ¿Cuánto es? 2. ¿Un medio factorial cuánto es? 2. ¿Un medio factorial? Uno entre 2 factorial. Medio, sí. Pero no es un medio factorial porque ahí lo dije mal yo. Un error. Un lapsus tontus de mi parte. Un medio factorial sería este. ¿Sí? No, este no es. Es 1 entre 2 factorial. 1 entre 2 factorial. Esto entonces es igual a, déjenme borrar esta parte acá arriba, para poder usarla de aquí abajo. Tendríamos 1 más 1 entre 1. ¿Sí? Más 1 entre 2 factorial, aquí es igual. Dos factorial sería 2. 1 entre 2 factorial. 1 entre 2 factorial sería igual a 1 entre 1. Eso es igual al medio, ¿no? Es igual al medio. ¿Y cuánto es eso? 0.5. Esto es 0.5. ¿Cuánto sería la suma? 2.5. ¿Correcto? Bien. Ok. Si ahora le sumamos 1 entre 3 factorial, ¿cuánto es 3 factorial? 3 por 2 por 1. 3 factorial es igual a 3 por 2 por 1. ¿Y esto cuánto es? 6. Entonces, esto sería igual a 1 entre 6. ¿Cuánto es la suma? ¿Cuánto es la suma? Saquen su calculadora.
2.6. Teníamos 2.5 hasta salud. Hasta ahí, entre 1 más 1 más 1 medio. Este, más un sexto, ¿cuánto es un sexto? 1 entre 6. ¿Cuánto? Un sexto es igual a 0.16. ¿Pero ya lo tienes? ¿Sí? Uno, nada más así. Es que tiene 0.16666. Por eso decía yo que era 1.6, ¿no? 1.. Sí, porque se suma el punto 1 con el punto 5. A ver, tendríamos entonces, esto sería igual a. Déjenme borrarlo. Voy a borrar esta. Sería 1 más 1 más 0.5, esta forma de poner medio, más 0.167, vamos a decir. Estamos redondeando. Sí, hablamos de las reglas de redondeo para redondear, ¿no? Entonces lo hice en el otro curso de déficit. Vamos a aplicarlo aquí, porque vamos a ver que si fuera 0.16666666, van a ser, de hecho, es un número infinito de 6 después del 1. No vamos a escribir todos. Vamos a usar un número limitado de decimales iguales al 6, lo que implica que debamos redondear. Vamos a redondear a tercer decimal. ¿Cuáles son las reglas para redondear cifras decimales? O de hecho, cualquier cifra, si fuera entera, aún queremos reducir la expresión, vamos a decir, porque son muchos dígitos. ¿Cómo redondeamos dígitos? Si al dígito que queremos redondear, que es este, es mayor el que sigue, vamos a decir, queremos redondear en este es m. Si m es mayor que 5, entonces se sube un decimal, se sube un al número subsiguiente, al número subsecuente, al que sigue, el dígito n que se va a redondear. N más 1. N más 1, ¿cuánto sería? En este caso sería 7. Por eso, este lo redondeo. Déjenme borrar esto de aquí. ¿Sí? Esto sería igual, redondeado. Sería 0.167. ¿Ok? Si fuera el caso, no es este caso de un sexto, vamos a borrar aquí para no confundir, estamos redondeando una cifra que es 1.1666. Si fuera en el caso de 0.1664, bien, para redondear n, vamos a poner, es n que queremos redondear. La condición es la misma. Si m es el cuarto dígito, este, es menor que 5, entonces n es igual a n. ¿Cuánto es el número n? ¿Qué es el tercer decimal? 6. Entonces n sería igual, en este caso igual a 6. Se queda, no cambia. Pongamos otro ejemplo. 0.1665. ¿Por qué? Por la condición es si es mayor o menor que 5. Pero si es igual a 5, ¿qué hago? Permanece. Hay dos condiciones. Hay dos condiciones, en dos casos. Si m es igual a 5,
IN, el número que quiero redondear, es par N, entonces N es igual a N, permanece normal. Pero si N, si N es igual a non, entonces a N se le agrega 1, o sea, sub. Por ejemplo, si fuera 0.163 5, entonces redondeado este sería 0.164 redondeado. Aquí este se cambia, en este caso no cambia, en estos dos casos no cambia, y en este caso sí cambia. Son las reglas de redondeo. Nada que ver con el que les piden en la tienda. Ahí las reglas que aplica Banco de México, porque son reglas de Banco de México, son, para mí son incomprensibles. Okay. Y parece que tienen otra motivación que no es científica, no es matemática. De interés monetario y beneficio de alguien. No de que redondea. Ok. Entonces, bien, sigamos con esto. ¿Cuánto era entonces esta suma? 1 más 1 más punto 5 más punto 1, 6, 7. Punto, pues sería 2, 6, 7. Punto 6, 6, 7. Bien. ¿Qué sucede si le agregamos 1 entre 4 factorial más 1 entre 5 factorial más 1 entre 6 factorial más 5 factorial? Prueben hasta 6 factorial. ¿Cuánto es? Vamos a ponerlo hacia abajo. 3 factorial es 6, por lo tanto 1 entre 3 factorial es igual a un sexto. 4 factorial, ¿cuánto es? 4 por 3 por 2 24, por 1 24, sería entonces 1 entre 24 más 5 factorial, 5 por 4 20, por 3 60, por 2 120, por 1 120. 1 entre 120 más 6 factorial, 6 por 5 30, por 4 120, por 3 460, por 2 920, por 1 420, ¿no? 1 entre 420. Quedémonos hasta 6, 1 entre 6 factorial. ¿Esto cuánto es?
es un grupo de músicos argentinos, aunque ustedes no lo crean, simpáticos. A empezar a ser argentinos. ¿Cuánto es entonces la suma de eso? 1 más 1 entre 1 factorial, más 1 entre 2 factorial, más 1 entre 3 factorial, más 1 entre 4 factorial, más 1 entre 5 factorial, más 1 entre 6 factorial, hasta ahí nos quedamos para el ejemplo, es igual a 1 más 1, un unavo, digo yo. Son 720, ¿no? ¿Dónde? Ok. ¿Aquí? Sí. ¿720? Sí, más 720. 720, correcto. No me hagan caso, hoy estoy peor que otros días. Imagínense que hace rato no llegué a clases de física porque pensé que era a las 11 de la mañana, pero es el horario de mañana, no de hoy. Hoy a las 10. Entonces me preguntó, ¿profesor, te va a dar clase? No. ¿No? Nos vemos mañana. Ok, ya puse una disculpa en Facebook. Es que tenía una semana muy agitada. Andante con moto, no es cierto, voy en viaje en metro, soy andante con metro, no, andante con moto, moto es en italiano movimiento, de ahí viene la, también en latín, de ahí viene la palabra motor, un motor es un generador de movimiento, nuestros motores son los músculos, son los generadores de movimiento, y a su vez a nivel celular, nuestros motores son las mitocondrias. En parte. De hecho, las mitocondrias tienen motores moleculares. La ATPasa es un motor molecular. Provoca movimiento. Varios flagelos, varios tipos de flagelos en diferentes tipos de organismos. Los flagelos, su motor es una ATPasa, su motor rotatorio. Muy interesante. ¿Bien? Ok, entonces ya tenemos la suma. ¿Cuánto da? 2.718. 2.718. Eso es la suma hasta 1 entre 6 factoriales. Bueno, ya que hicieron esta suma, en sus calculadoras, si son reglas de cálculo, deben tener la función del número E. Sí. Búsquenlo. 2.71, 82, 82, 82. Es igual a 2.71, 82, 82. ¿Quién da más? 82 a la 1, 82 a las 2, 82 a las 3, vendido a la 4. Perdón, profesor, ¿por qué salió 2.71? ¿Este? Porque lo que vas teniendo son, cada una de estas son fracciones cada vez más pequeñas. Y entonces, como aquí lo vemos, aquí la fracción es 1. Es un entero. Pero aquí la fracción es un medio, aquí la fracción es un sexto, aquí la fracción es más pequeña. Un 24 o un 24avo, suena muy feo, pero así es. Un 1 entre 120, ¿sí? Es más pequeño que un centésimo. Un 120, o no, ahí ya siento raro cuando escribo, cuando digo sus números. 1 entre 720 es una fracción muy, muy, muy pequeña. Si calculamos 1 entre 7 factorial, 1 entre 8 factorial, 1 entre 10 factorial, sería 1 entre, ¿cuánto es 10 factorial? Cada vez es más pequeño. Entonces, por eso, imaginemos que este es un, está en las decimales. Aquí le estamos agregando un decimal. Aquí le estamos agregando ya más pequeño que un centésimo, pero imaginemos que es un centésimo. Aquí sería un milésimo. Aquí sería un diezmilésimo, aquí sería un cienmilésimo. Entonces estamos agregando un dígito en la, a estos dos números enteros cada que le agregamos una fracción factorial. Y entonces obtenemos un número. ¿Qué tipo de número es E? ¿Un número? Irracional. Este gran hombre, que era un hombre de un gran raciocinio, descubrió un nuevo número
irracional. Bueno, y pues genial, bravo, matemático, tenía que ser, ¿sí? Ah, es el número 2.718. En la calculadora se le tiene que poner E. Si tú tienes ahí una letra E en tu teclado, en el otro lado. Sí. ¿Sí? ¿Ya lo encontraste? Sí. Nada más que veo dos E. No sé cuál de las dos sea. Tiene que ser una E mayúscula. ¿Eh? E mayúscula. En minúscula. Minúscula. Pero tiene exponente. Ah, no, es que hay una que es ext, que es el exponente, y otra que es. El exponente tiene que ver con esto. En cambio, la letra E minúscula es. En la memoria de su calculadora está metido ese número. Es como si aprietan pi, también tiene el número pi, ¿no? Si aprietan pi, les da 3.14564 y otros decimos. ¿Aquí está? ¿Esta es el resultado de suma? Sí. Ah, ah, ¿dónde está? Acá está. Bueno, está E a la X. E a la X. ¿Sí? ¿Por qué está el número E en las calculadoras? ¿Por qué está como pi? Pi es un número que nos brinca en la naturaleza por muchos lugares. Nos brinca en los círculos, nos brinca, no recuerdo si ya lo vimos, en la, si no lo vamos a ver más adelante, en series numéricas. ¿Sí? Nos brinca en relaciones o proporciones entre áreas geométricas. Sale de pi, sale hasta de las coladeras. Sí, las coladeras son circulares. ¿Cómo sale de las coladeras el número pi? Bueno, E sale por todos lados también. E sale de su cuerpo, sale de sus células, sale de sus mitocondrias el número E. Ahí está. ¿Dónde? Esa es una tarea que van a hacer. Una actividad. Busquen, googleen el número E y busquen, ya sea en libros de fisicoquímica o de bioquímica o de fisiología, diferentes funciones o ecuaciones o fórmulas matemáticas de diferentes fenómenos biológicos, salud o químicos. ¿Sí? La clase pasada mencionamos los logaritmos y hablamos de pH. ¿Sí? Busquen, por ejemplo, la ecuación de otro, creo que era alemán también, pero este era químico, no matemático, Nernst. Búsquenlo así, ecuación de Nernst. Apúntenlo, buscar la ecuación de Nernst. ¿Qué es la ecuación de Nernst? ¿Qué describe, qué fenómenos naturales describe la ecuación de Nernst? Muchos. Les voy a dar dos pistas. Desde cómo funciona una pila eléctrica, una batería, hasta cómo funcionan sus mitocondrias. Cómo funcionan los cloroplastos de las células fotosintéticas, de las plantas, de los organismos fotosintéticos, fotosintetizadores. Cómo funcionan las células excitables, como las células del sistema nervioso de los. ¿Quiénes son los primeros organismos que presentan células nerviosas? Alguien dice, no sé. No, los primeros organismos que presentan las células nerviosas son invertebrados, son muy antiguos. Los celenterados. Celenterados son los primeros que presentan neuronas, pero no en sistemas tan complejos como el de los mamíferos, sino en simples, y es un gran avance biológico, un gran avance en la evolución, redes neuronales o redes neurales. Okay. Funcionan con base en la ecuación de Nernst. Y la ecuación de Nernst depende del número E. Búsquenla. Ok, veamos. Otra forma de obtener ese número más abreviada, y la vamos a ver cuando revisemos las series y las secuencias numéricas, es en la expresión breve de esta sumatoria. El número E también lo podemos obtener de la expresión 1 más 1 entre n a la n. Cuando n
tiende a números muy grandes. ¿Y cuáles son los números más grandes? ¿Cuál es el número más grande de todos? De esa manera podemos obtener E. Hagamos un ejercicio rápido de esto. ¿Cuánto vale E? ¿O cuánto sería 1 más 1 entre N a la N cuando N es igual a 10? ¿Cuánto es? Sería 1 entre 10, un décimo más 1 sería 1.1 elevado a la décima potencia. ¿Cuánto es? 2.5937. ¿Cuánto? 2.5937. En este caso es 2.5, ¿viste? ¿5 qué? 9, 3, 7. Nos estamos un poquito lejos de E. ¿Qué sucede si N es igual a 100? ¿Cuánto vale E? O el número que obtenemos, ¿qué tanto se acerca a E? Sería 1/100 más 1 sería 1.001 a la N, a la centésima potencia. 2.7048. Ya se acerca más, 2.7048. 2.705, redondeando tres dígitos. Ya aquí estamos a una unidad, a un décimo, a un centésimo de acercarnos a. Háganlo con N igual a 1000. Sería 1 más 1/1000 a la 1/1000 potencia. 2.71 2.71 69 6 y 9. Digamos que ya se acerca a este, si redondeamos a 3 dígitos, sería 2.717 contra 2.718. Ya estamos a 1/1000 de acercarnos a E. Si lo hacemos por N igual a la 1,000,000, pues estaremos más cerca. Como esto es un ejercicio bastante matemático, pasemos a otra cosa más interesante. Nada más para, ya aquí tengo el resultado. Cuando N es igual a 1,000,000, luego lo escribimos así, ¿no? Un mega. ¿Sí? Un mega. Entonces, obtenemos 2.71828047. Ahí me expliqué porque estaba yo leyendo el número. Punto suspensivo. Ya nos acercamos, de hecho, estamos en. La diferencia es en el 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto decimal, donde yo obtuve 0 en lugar de 2. Bueno, aquí está. Bien, veamos. Correcto. Veamos. Usemos ahora la notación que tenemos acá arriba. Bien. Y cambiemos el nombre. Pongamos ahora la función y es igual a b a la x. ¿Es una función de qué tipo? Exponencial. Exponencial. Si y es igual a, si y es igual a b a la x, y esta es conjunción, ¿sí? La conjunción y no es la variable y
B es igual a E a la K ¿De qué otra manera puedo expresar yo esta función? Pues, si B es igual a esto, lo sustituyo aquí, bien, y entonces tendría que Y sería igual a E a la K a la X, pero esto es igual a E a la K X, o K por X. Esta es otra forma en la que puedo obtener, expresar el número E, donde K es una constante a diferencia de X. ¿Bien? K es una constante. Bien. ¿Qué sucede si variamos el valor de estas? Ay, recuerden que siempre tenemos aquí un coeficiente. Siempre tenemos un coeficiente y para que no lo olvidemos, vamos a ponerlo ahora en azul. Pongámoslo en E. ¿Bien? Es decir, igual que pi se repite tres veces. Pi se puede repetir, perdón. En algunas operaciones aritméticas o matemáticas, E se podría suceder que se repita varias veces, N veces. ¿Sí? Si es una vez, no sé si sería E a la KX. Juguemos ahora, no la traje la regla, porque va a llegar mucho el pizarrón, pero ¿qué sucede si N vale 1,
y E vale 2.718. Vamos a quedarnos con 3 decimales. Okay. ¿Cuánto vale Y cuando X vale 1? Pues vale E. ¿Sí? Sería E a la 1 por 1, me queda E, que es 2.718. ¿Cuánto vale Y cuando X vale 2? K vale 1, sería E al cuadrado por 2, no, por 1. N vale 1, eso no cambia, no, recuerden que son constantes. Por 1 entonces sería 2.718 al cuadrado, ¿cuánto es? 7.387. ¿Cuánto? 7.387. ¿Cuál es el tercer decimal? 5. ¿Sube 7 o queda como 7? Si es no, se le agrega 1. Entonces sería 8. 7.388. Estamos redondeando 3 decimales. Estamos aprovechando que tenemos aquí las reglas. ¿Cuánto X vale 3? Cuando X vale 3, E al cubo. ¿Sí, no? 20.079. Cuando X vale 4 sería E a la cuarta. K y N valen 1. Pues, perdón. E es igual a E y X es igual a este valor 4. Entonces, ¿y a la cuarta cuánto es? 54.57. Y vamos con el quinto valor en nuestra tabla. X vale 5, sería ahí a la quinta. 148.336. Por no dejar. ¿Qué sucede si los valores son negativos? X. Si X es negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Sería entonces K por menos 1 sería menos K. ¿Sí? ¿Cuánto es E a la menos 1? 0.368. ¿Cuánto es E a la menos 2? 0.135. E a la menos 3. 0.049. E a la menos 4. 0.018. E a la menos 5. 0.0067. Lo que vamos viendo es que se va haciendo el número de Y cada vez más pequeño. ¿Qué sucede si el número, si X tiende a números muy grandes? Cuando N es igual a 1 y K es igual a 1. Esa no está cambiando. El coeficiente es 1, el coeficiente de E es 1, el coeficiente de X es 1. ¿Qué sucede conforme aumenta? Imaginemos que tenemos aquí la gráfica. Y aumenta para allá. Aquí sí me salió bien la recta, ¿verdad? La de X.
y esta es y. Lo que vemos es que 1, 2, 3, de hecho, como el número es E, 2.7, redondeando, es decimal, no puede ser X, si N es igual a 1, K es igual a 1, X, va aumentando, conforme aumenta X, perdón, conforme aumenta X, E aumenta, pero muchísimo, de hecho se saldría de la escala. Si este es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué es lo que estamos viendo que sucede? Cuando X es igual a 0, llévale 1. Cuando X es igual a 1, llévale 2.7. 1, 2.7 es como por acá. Cuando X vale 2, es 7.3. 5, 6, 7 por acá estaría. Estaría por acá. Cuando X vale 3, llévale 20. Estaría por allá arriba. Entonces, la función tiene esta forma. ¿Y qué pasa en valores negativos de X? ¿Qué pasa en valores negativos de X? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Qué sucede? Cuando X vale menos 1 es menos 0.3. O sea, por aquí, como un tercio más o menos. Cuando X vale menos 2 es menos 1. No, es 1. Cuando X vale 3, ya es menos que... ¿Qué sucede? X puede ser negativo o positivo. ¿Qué pasa con Y? Y va de valores muy grandes, muy muy grandes, a valores... ¿Pero qué tan pequeños? ¿Podrían ser negativos? No. No puede haber Y negativas. ¿El valor mínimo de Y cuál podrá ser? Muy cercano a cero, pero jamás será cero. Tendríamos que acá, mientras más nos alejamos del origen de X, mientras más negativo es X, tendríamos Y igual a 0.000000 puntos suspensivos 1, digamos. Pero no llega a ser 0. Eso nos lleva a un concepto que vamos a ver en la última parte de hoy. De acuerdo al programa de biomatemáticas 1. En la última parte del curso, la que nos va a mostrar cómo eso es un fenómeno muy común, descrito matemáticamente y que tiene relación importante con fenómenos naturales biológicos. Cambiemos ahora los coeficientes. Los coeficientes de la función. Pongamos ahora negro. Pongamos todo negro. Y digamos que ahora n que sea menor que 1, fraccional, n es igual a, ¿qué será? un medio, bien, y k sea igual a también un medio, 0.5. Tendríamos entonces la función sería y es igual a 0.5 por e a la 0.5 por x, donde x es variable. Tendríamos x y a
hagamos nuestra tabla. Bien. Hasta aquí llegamos. Y hagamos un poco en orden cómo está. ¿Sí? Ahora va a ser menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. ¿Cómo es Y? ¿Cómo es Y? Cuando X vale menos 5, sería menos 5 por punto 5. Ese guarden en la memoria. Y luego multipliquen, eleven E a ese resultado. Y a la X lo tienen en sus calculadoras. Si jalan la memoria y elevan E a 5 por menos 5. Punto 5 por menos 5, punto 5 por menos 5. Y ese lo usan como potencia para elevar E a esa potencia. Le llamamos potencia cuando ya tiene un número, un valor numérico. ¿Sí? Le llamamos exponente cuando es X. ¿Cuánto da entonces? ¿Cuánto? Ajá. ¿Cuánto es ese número? 0.46 44. Queremos con tres decimales. Pero de 4 sigue de 4, entonces es pa. De hecho, es menor que 5, pero menor que 5 queda de 4. 10 a la menos. Cuando x igual a menos 4 sería 0.5 por menos 4 e a ese resultado. Y a la 0.5 por menos 4, ¿cuánto es? 0.541. Ahora, para menos 3, E a la 0.5 por menos 3 por menos 3. Recuerden que estamos teniendo, que por menos 3, por 0.5. N es 0.5, esta N es 0.5. 0.5 por E a la S. ¿Cuánto nos da? 0 punto cuánto debe ser un número menor que 1. 0.6 y algo. 6.31. 6.31. A la menos 2. 0.4, si no me equivoco. ¿Sí? No sé. Aquí estoy adivinando, desconfieso. Estoy no adivinando, estoy especulando. La diferencia entre una adivinación y una especulación es que una especulación parte de información. ¿Sí? Yo estoy suponiendo que va aumentando el valor de manera proporcional. ¿Sí? Si aquí era 4, aquí 5 y aquí 6, aquí debe ser 7. Se debe acercar a 1. 0.7. 735. ¿O sea, no está ahí, ¿no? 35. Aquí será 0.8 o 0.9. ¿Es cuánto? ¿0.9? Porque se debe acercar a 1. Estoy especulando, no adivinando. Estoy suponiendo con base en información. 0.9 nada más. ¿Sí? ¿O estás también especulando como yo?
Se vale especular. La ciencia es especulativa y usa la matemática para especular. La matemática es especulativa. Sin embargo, la ciencia en general, a diferencia de la matemática con forma de pensamiento, en la ciencia tendremos que pasar de la especulación a los hechos. Es decir, chicos, al final hay que hacer experimento o hay que ir a buscar el hecho en la naturaleza. Que fue lo que hizo Darwin en ese viaje del Beagle. Ahí es cero. Entonces mi especulación estaba más aproximada, más cercana. 0.857. ¿Cuánto vale y cuando x vale 0? 1.359. ¿Cuánto? 1.359. ¿Cuando x vale 1? 1/2, ¿sí? O a la 0.5 es lo mismo. Por 0.5, por 1/2. 1.165. 1.165. ¿Sí? Cuando x vale 2. 2 por e 2. Pero te puedes levantar. Es lo que hacemos cuando nos equivocamos. Vamos caminando, nos equivocamos, tropezamos, nos caemos, pero nos levantamos, corregimos el error. Buscamos la manera de corregir el error, buscamos la manera de levantarnos. ¿Cuál es entonces el valor de y cuando x vale 2? La gráfica tiene cierto comportamiento. Vamos a dejarlo este en particular en este momento así y vamos a cambiar los coeficientes otra vez. Vamos, sigan el ejercicio después en casa hasta el 5. Bien. ¿Qué sucede si n es menor que 0 y k también es menor que 0? Sin negativos. Sí, negativos. Negativos. ¿Qué sucede? ¿Qué forma tiene la gráfica?
Imaginemos que es ahora n es igual a menos 0.5, también que lo hagamos todo esto, o menos 1, menos 1, primero hagamos como una entera, n es menos 1, y digamos que sería igual a esto, no, porque acá tenemos negativo, pues un número menor que 0, acá es mayor que 0. Y K que sea también igual a menos 1. Pero tenemos los inversos de ellos. ¿Qué sucede con X y con Y? Cuando X vale menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, n es menos 1, k es menos 1. Entonces sería e a la menos 1 por menos 1. ¿Y a la menos 1 cuánto da? Y luego nada más de acá en el signo, al resultado. ¿Cuánto da? ¿Cuál es el valor numérico? Creo que entonces sería igual a 0.5. A ver, no. Ahora son los números rojos. Es lo rojo. Pero la función que más se llama es y. Sería y sería igual a menos 1. Por E a la menos 1 por X. ¿Sí? Entonces, X vale menos 5 por menos 1. La potencia es un producto de dos números. Uno variable que es X y una constante que es menos 1. Entonces, menos 5 por menos 1 me da más 5. Se aplica la misma regla de álgebra en la potencia o en el exponente que en el coeficiente E. Entonces, tendríamos 1 por E a la más 5, a la quinta potencia. ¿Cuál es el número que vamos a elevar a la quinta potencia? Pues 1, menos 1 por E, o sea, menos 2.718. O sea, 2.718 por menos 1. E por menos 1 le cambiamos el signo de serie. Entonces sería menos 2.718 a la quinta potencia. ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 148.403. Ok. Ahora, cuando X vale menos 4, menos 4 por menos 1 me da más 4. Menos 4. Más 4. ¿No? No, más. Menos E ahora elevado a la cuarta potencia. Ya, menos 2.71 a la cuarta. El valor de 148 no es negativo. Te pregunta. Tú preguntas, tú contestas. Sí. Sí. Porque es una potencia no. Vean, ¿eh? Igual con la potencia no. Cuando X vale menos 4. ¿2.718 a la cuarta potencia? 54. ¿Cuánto? 54. ¿54 punto? 57. ¿Otro decimal? 5. Ok. ¿Positivo o negativo?
148 es el la menos 5, menos 54 es el la menos 4. Es 1 por e a la cuarta potencia. Menos 2. Negativo también. 1 por e a la, al cubo. Menos 1 por e al cubo, perdón. Menos 1 por e al cubo. O menos e al cubo. Menos 20.07. Menos e al cuadrado. X igual a 4. ¿Qué sucede? ¿Cómo se está viendo esto? ¿A qué se parece? X va a una recta. Va de valores negativos en X, valores negativos en Y. Va aumentando en forma de curva y cuando llega al 0 se empieza a acercar al 0 de Y. Pero no llega a cero de y. Entonces, esto diríamos que y tiende a cero. Pero no, no tiene, no llega. Tiende, pero no llega. ¿Y cuál fue la otra que vimos? Ah, acá. Valores negativos. Y esta sería valores negativos. Sería como que el inverso de esto. Terminemos con la otra variante es cuando los esta última variante la voy a poner aquí en vez de nada más indicado, hagan el ejercicio en casa, ¿sí? Que sería n menor que 0, pero k mayor que 0. El coeficiente de b negativo, podrán ponerlo así, sería que sería igual el ejemplo, podría ser menos 1 por e a la
digamos, a la x, a la 1x. 1 es mayor que 0, menos 1 es menor que 0. ¿Cómo sería la gráfica? XY. ¿Cómo sería la función? ¿Correcto? Eso háganlo en casa para no tomar más tiempo de esta parte. Para pasar a lo siguiente. Bien. ¿Qué tiene esto que ver con lo que está anunciado en el grupo de Facebook del curso, donde el tema de hoy se supone que son esas cosas que a mucha gente le da miedo, llamados los números logarítmicos o el logaritmo de un número? ¿Qué es eso? Bien, para eso voy a ocupar acá este teatro de pizarrón que me queda. Bien. A veces el logaritmo de un número lo escribimos de manera que la palabra logaritmo la abreviamos y entonces le ponemos log del número. Log del número. Log se refiere a la palabra logaritmo. Ok. Pongamos, por ejemplo, esta expresión. Hay un ejemplo. ¿Es esto? Lo mencionamos que es algo muy común en ciencias y en ciencias biológicas, porque hablábamos del pH, mencionábamos el pH. El pH es un concepto descrito y definido de uso en lenguaje científico. ¿Sí? Sin embargo, últimamente me he dado cuenta yo que cuando voy por algunos lugares veo que anuncian productos con pH neutro. ¿Qué es eso? Y luego otros avisos que me sorprenden todavía más, no me sorprenden, me asustan, ahí sí les confieso que me asustan, cuando veo anuncios que dicen balancea tu pH, así o más. ¿De qué están hablando? ¿Saben y entienden de lo que están hablando esas personas? ¿O ni saben ni entienden? ¿O quizá quieran abusar de aquella persona que ni saben ni entienden? ¿Qué caramba es el pH? Ustedes están estudiando biología y ya han leído en algunos de los libros sobre pH. ¿Qué es pH? ¿Cómo podemos responder? Hay varias respuestas. Una, propongan una respuesta. ¿Qué es pH? Les pregunta. ¿Qué contestarían? Así, con su conocimiento biológico, que se lo contesten a una persona que les pregunta. Fíjate que dije que estaban bien productos de pH. ¿Qué es el pH? Yo no sé. ¿Qué es el pH? Tú que estás estudiando biología, debes saber qué es el pH. ¿No? A ver, dice por allá atrás, y ahorita me darás tu respuesta, es... tiene que ver con alcalinidad. Alguien podría decir, bueno, es que también tiene que ver con acidez. ¿Otra respuesta? ¿Por allá qué nos ibas a comentar? Potencial de hidrógeno. Ah, potencial de hidrógeno. Ahí sí dejarías al que te preguntó igual. pH sería dos puntos, porque es una definición. Bien. Potencial de el hidrógeno lo representamos con la letra H, incluso en química. Bien. Potencial de hidrógeno. Quizá les entendería un poco más respecto a la alcalinidad y acidez, porque son conceptos que están en la vida cotidiana, sobre todo acidez más que alcalinidad. ¿Bien? Acidez, hasta mi abuelita decía de repente, ¿sabes que ya no comas frijoles porque están acedos? Sí, unas pruebas sabían
ácidos como el jugo de limón. El jugo de limón decimos que es ácido. ¿Sí? El mecánico le dice a uno, ¿sabe qué le hace falta ácido a su batería? O sea, la gente usa la palabra ácido y habla de ácidos de manera muy cotidiana en diferentes ámbitos. ¿Sí? Está muy ácida la ensalada, ponle sal. ¿Sí? O quedó muy ácida la limonada, ponle azúcar. Eso es porque se relaciona con la alcalinidad, que está relacionada químicamente con la sal y con el azúcar. Potencial de hidrógeno. Está más cercano al concepto científico de qué es el pH. ¿Qué es el potencial de hidrógeno? La concentración de iones de hidrógeno. Estamos cada vez teniendo que meternos al lenguaje científico, tendríamos que estudiar química para saber que caramba es un ion y electricidad, porque la electricidad no es que un ion es una partícula con carga eléctrica. ¿Bien? Y la concentración la representamos, dirían que el pH tiene que ver, está relacionado, está en función de la concentración de iones hidrógeno. O sea, el hidrógeno es un átomo, un elemento químico que se puede ionizar porque puede tener carga eléctrica. Positiva, por cierto. También puede llegar a tener carga eléctrica negativa, es menos común, la llamamos hidruro. Hidrogenuro, pero hidrogenuro. No es este es el ion hidrógeno. Pero aquí todavía no está la definición matemática del pH. ¿Qué me falta para poder definir matemáticamente el pH, que es como ustedes lo podrían calcular? ¿Cómo está la fórmula en el libro de bioquímica? ¿Cuál es? ¿No trajeron cuál es el libro de bioquímica? O busquen, googleenlo. pH. Busquen la fórmula del pH. Y así la fórmula del champú, dirían por ahí algunos. No, esa fórmula no. Eso puede ser un engaño. ¿Cuál es la fórmula? pH es igual a menos logaritmo. Menos logaritmo. Por cierto, a veces lo hacemos con la L mayúscula o a veces lo escribimos con la L minúscula. En química solemos hacerlo con la L minúscula. ¿Logaritmo de? Sí. De la concentración de iones hidrógeno. De H positivos. ¿Eh? Esta es proporcional, pero esto es la igualdad matemática. ¿Qué caramba es un logaritmo? Por cierto, en sentido estricto matemático, esto es como lo que está en los libros de bioquímica o de química. Pero si fuera matemático, tendríamos que poner aquí otro número, otro símbolo, otros términos. Subir dice 10 y luego el símbolo de concentración de hidrógeno. Esa es la definición o fórmula, la definición matemática o la fórmula, como deberíamos escribirla del pH. Logaritmo con un número aquí abajo, que es el 10. Decimos que es logaritmo decimal o logaritmo base 10. Eso nos lleva a esta expresión matemática. Y lo voy a volver a hacer ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es el logaritmo? Vamos a poner con minúsculas. Logaritmo base 10 de en su calculadora. Es el que viene como log, nada más.
más. ¿Cuál sería el log de 0.00001? Menos 7. Podemos escribirlo también de otra manera. Logaritmo decimal de 1 por 10 a la menos 7. Y me dijiste que es igual a menos 7. ¿Menos 7? Menos 7. ¿Qué apareció por ahí? Menos 7, menos 7. Tienen otro logaritmo en su calculadora que dice ln. Esto es lo mismo que logaritmo base, no, base n, no, base e. ¿Esa e? Esta e. Logaritmo base 2.17, para no ponerles más. Sería logaritmo base 2.718282, etcétera. Pero para no poner eso, le ponen base OLN, logaritmo natural, porque E es un número que surge en la naturaleza. Y se considera el logaritmo base natural, base E, o logaritmo N, base natural, o neperiano. ¿Cuál es el logaritmo base E de 0.00, otra vez, 1 por 10 a la menos 7? 1 por 10 a la menos 7, ¿cuánto es? X. Bien.
El logaritmo base b de a es igual a x. En palabras, aquí x, o no sería más bien y, para no confundirnos. Estamos hablando de funciones logarítmicas, funciones, y la función sería, en este caso, y. Y. Que es igual a menos 7. ¿Bien? Ahí está, lo último está ahí, justo en la orillita. Y si no, mira, ahorita lo muevo un poco. Ahí está, ya. Ahí está. Para que esta última parte la puedan verificar después en el video. Sí. Por ejemplo, yo paro un poquito atrasado esta semana. Espero desde aquí al domingo ya poner todos los videos. ¿Bien? Okay. Entonces, en este caso, ¿cuáles son? A es el mismo, la base es diferente. Aquí B es igual a 2.718. Y el logaritmo resultó ser un número diferente. Y fue menos 16.118. ¿Ok? Bien. ¿Cómo relaciono este con este? ¿Cómo puedo tener A? Es igual. ¿A qué es igual? Pruebe lo siguiente. B a la B. En otras palabras, para el primer caso, tendríamos entonces, sería B, que sería 10, A, la menos 7. ¿Sí? Esto es Y, 10 a la menos 7, ¿cuánto es? Pues ya los quería acá arriba. Háganme una calculadora para aplicar nada más. Eleven 10 a la menos 7. 0.000001. ¿Sí? ¿Ya eso? Veamos ahora con el logaritmo neperiano o base E. La base es 2.718. 718 a la menos a la a menos 16.118. ¿Cuánto es? Claro que esté. Sí, sí está, sí está. Sí está. ¿Cuánto es? 2.17. Saquen el número E de su calculadora y elévenlo a la menos 16.118. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuánto? 1.00009. Queremos encontrar este número. El número A. Déjenme cambiar aquí el color. El número del que antes obtuvimos el logaritmo. ¿Tenemos en azul? Este.
Igual podemos haber equivocado, podemos habernos equivocado hacia la penal. ¿Cuánto? 0.00000. A ver, repitamos. Está en negro. 0. Cuéntame los ceros. 6 ceros y el 1. Entonces, ¿qué es el logaritmo de un número? Conclusión. Ya se nos van a acabar los minutos de la clase. El logaritmo de un número, en este caso, menos 7, y en este otro caso, menos 16.118, es el número, el logaritmo de este número A, es el número al que tengo que elevar la base para obtenerlo. Es decir, obtengo el número A elevando la base a el logaritmo del número. Es el logaritmo del número. Y lo que me permite es estas curvas que son luego difíciles de representar de manera gráfica en espacios limitados y decentes, me permite hacer transformaciones de esto. ¿Cómo puede usted graficar este número? Es un número muy pequeñito. Entonces lo que hago es, en lugar de graficar este número, hago una transformación logarítmica y lo que grafico es este número, menos 7. Entonces diría, bueno, ¿qué es el pH? Es el logaritmo negativo base 10 de la concentración de protones. Pero concentración es cantidad de materia. La cantidad de materia, de hecho, la concentración, la podemos definir así. La concentración sería la masa de protones. La masa de protones, vamos a poner la masa de protones por unidad de volumen. Y la masa de protones es materia. Y la peso o la masa, porque el concepto físico es masa, no peso, el peso es la fuerza sobre la masa, según la ley de Newton. El peso o masa de la materia es de lo que está compuesto, cuántos átomos hay. Y entonces, si yo cuento átomos, ¿qué números estoy usando para contar átomos o moléculas? Pues números naturales, ¿no? Con los números naturales cuento cosas que existen. Por eso se llaman números naturales. Cuento lo que existe naturales con números naturales. 1, 2, 3, 4. Tengo 1 millón o 10 millones de átomos de hidrógeno. 10 millones de átomos de hidrógeno. ¿Cuántos son? Pues depende de dónde los tenga. Si los tengo en un mililitro, en un litro o en un tanque de mililitros. Eso sería la concentración. La medida para conocer la concentración es divido los átomos, lo divido entre el volumen. Y esto me va a dar, como el volumen también es un número natural, son positivos, los números naturales todos son positivos, no hay números naturales negativos. La concentración me dará entonces otro número positivo, otro número natural. ¿Por qué entonces en el pH multiplico el logaritmo por menos 1? Porque no existe la materia negativa. Entonces, aunque matemáticamente lo que necesito de esto es esta relación numérica, lo que obtendría yo del logaritmo de 10 a la menos 7, que es la concentración muy pequeña de protones, es un protón cada un millón de mililitros, así. O sea, hay muy poquitos átomos que hay ahí, átomos de hidrógeno ionizado. Por eso el pH 7 no le hace nada a nadie, ¿sí? Es el agua natural, debería tener un pH de 7. Me está dando el logaritmo de este número, me está dando un número negativo, menos 7. Es un número raro, hablando de materia.
Por eso es que para la escala de pH, en realidad la función matemática logarítmica la multiplico por menos 1. Para trabajar con una escala positiva y no con una escala negativa. Para que yo esté seguro de que estoy trabajando con átomos, no con menos átomos. Pueden ser muchos, pocos o menos todavía, pero no existe la materia negativa. Entonces, vamos a retomar el uso del concepto de los logaritmos y las diferentes expresiones y qué hacemos cuando tenemos números logarítmicos y están relacionados en formas de relaciones aritméticas. ¿Sí? ¿Cómo tengo que hacerlo? Porque estoy viendo que son funciones de potencia. Son funciones potenciales o exponenciales. ¿Cuáles son las reglas que tendría que usar para hacer operaciones con números logarítmicos? Pues las reglas que vimos la clase pasada para hacer operaciones con potencias y con exponentes. Y eso lo veremos entonces ya la próxima semana. Por hoy terminamos.